¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta última edición de Hablando de Deporte en esta semana. Ya estamos totalmente vivo y en directo. 10 de la noche, 45 minutos. Viernes 29 de enero del año 2021. Se nos acaba ya este primer mes del año 2021. Pero bueno, aquí estamos con la mejor disposición de llevarle información deportiva veraz, con análisis, con polémica, y llevarles un rato de esparcimiento en esto que ya está por cumplir un año, el próximo mes de marzo, hablando de deporte. Temas importantes el día de hoy. Mañana se jugará la Copa Libertadores, la final de la Copa Libertadores, final brasileña en Maracaná. Estaremos dando aquí algunos detalles de lo que es este partido tan importante del mundo del fútbol en Sudamérica. Te estaremos dando cuenta de la Universidad Mundial, que bueno, sorprendentemente el día de hoy se anunció que hay sede, se van a llevar a cabo, y estaremos también dando temas, tenis y una parte de taekwondo que vamos a analizar de cara a lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero bueno, para todo esto y más, durante los próximos minutos estaremos conectándonos hasta otro lado de Cuernavaca, Morelos, con mi compañero y amigo de la tertulia deportiva, Luis Arturo Cornejo. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vaya, ¿no? Final que nos espera el día de mañana en la Copa Libertadores. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, como lo estás mencionando, mañana un partido importante que representa ya el equipo, de la Conmebol, que va a participar en el Mundial de Clubes. Equipos brasileños van a formar parte de esta final, y que bueno, comenzando a hacer un poquito de análisis, pues viene un equipo brasileño de tener la final el año anterior. Entonces, en este tiempo están dominando, pero también vamos a hacer un poquito de historia para que la gente vea quién tiene el dominio y el control de esa copa, por los continentes y por los estilos de juego. Y pues bueno, Iván, hay otros temas. No sé si no mencionaste nada de karate, que sería importante también empezar a desmenuzar ese tema, cómo se va desarrollando, y los demás temas que tenemos de cara a toda la información que tuvimos durante este día. Y como todos los días, todas las noches, invitar a las personas que se están conectando que en este momento con todos nosotros, para escuchar un poco del tema deportivo. Y pues bueno, vamos a comenzar, Iván, para platicar de los temas que tenemos para el día de hoy preparados. Así es, sí, anunciamos el tema de el taekwondo. Y como dices, el análisis en cuanto al tema de la Copa Libertadores. Así es que vamos a darle a toda la gente, a pedirle que comparte esta transmisión, que nos siga mandando sus comentarios, sus preguntas, sus críticas, consejos, todo, obviamente. Y aquí cabe todo su comentario. Así es que vamos a dar inicio ya con la final de la Copa Libertadores para el día de mañana. Solamente pequeño paréntesis, se está jugando el segundo partido de la fecha 4. El equipo de Mazatlán está ganando 1-0 al equipo de los Tuzos de El Pachuca, allá en el estadio Kraken, con público. Y bueno, vámonos, mi querido Luis, con este tema. Te decía, la Copa Libertadores de América, en donde estarán disputándose el trofeo más antiguo de clubes en el mundo, el equipo de Palmeiras y el equipo de Santos. Así es que, ¿quieres empecemos a analizar el partido, o Miguel Luis, o vamos analizando un poco de historia? Aquí tú mandas, tú dime. No, yo no mando, yo soy parte de un equipo. Y bueno, ¿qué podríamos decir? Si quieres un poquito
comenzar del análisis del encuentro y ya para posteriormente empezar a conversar el desarrollo de la Conmebol y los equipos que han participado en la Copa Libertadores y lo que representa para el fútbol a nivel mundial, que me parece que después de la Champions, me parece que es la más importante en el mundo, pues, futbolístico, de clubes, por supuesto. Sí, sí, perdón, es el torneo más importante de la Conmebol, el más antiguo. También vamos a ver una pequeña tabla desde 1960 que se juega la Copa Libertadores. Han sido campeones varios clubes en repetidas ocasiones. Todavía el campeón actual es el equipo de Flamengo, el campeón de la edición 2019. Hay que recordar que esta edición todavía es la final de la Copa Libertadores 2020, que tuvo que ser pospuesta por temas de la pandemia. Pero bueno, esta es toda la gama de equipos, ¿no? Digo, también se ha visto que son pocos equipos los que han pasado para levantar la copa. Y bueno, vamos a ir primero por clubes y después por países, mi querido Luis, para que veas que la hegemonía prácticamente es de la Argentina. El máximo ganador es el Rojo de Avellaneda, el equipo de Independiente con 7 copas, le sigue Boca Juniors con 6, después le sigue un equipo uruguayo que es Peñarol con 5, River Plate con 4, mira, un equipo que de los de medianos de Argentina, como los Estudiantes de La Plata, tiene 4 copas Libertadores. Olimpia de Paraguay tiene 3, el equipo de Nacional, Sao Paulo, Gremio y Santos, que tienen 3. Santos va por su cuarta copa. Cruzeiro 2. El Inter de Porto Alegre 2. Pero aquí déjame ponerle un pequeño asterisco, mi querido Luis. Y es una llaga que le voy a abrir a los chivermanos. Recordarás que una de estas dos copas que tiene el Inter se la ganó a las Chivas de Guadalajara. Así es, la de 2006, me parece. Exactamente. Después la tiene Atlético Nacional con 2. Y de ahí solamente Palmeiras, que también está buscando su segunda copa. Colo-Colo, Racing Club de Avellaneda, Flamengo, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Vasco da Gama, Once Caldas de Perú, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Corinthians, Atlético Mineiro y San Lorenzo tienen una sola copa. Y esto nos da un gran total de 25 copas para Argentina, 19 para los brasileños, 8 para los uruguayos, 3 para Paraguay y 3 para Colombia, y una copa para Chile y Ecuador. O sea, no hay mucha diferencia y no discrepa mucho en cuanto al tema de selecciones, mi querido Luis. Así es, pero por ejemplo, el dato que quiero señalar, por ejemplo, el máximo ganador de Copa Libertadores, que es Independiente, tiene 7 atrás el Boca Juniors, pero lo que quería hacer mención para que la gente lo sepa, es que Independiente, su último campeonato es de 1984, entonces ve cuánto tiempo ha pasado y no pueden regresar a un título de Libertadores. Y pues bueno, el estadio de Independiente creo se llama Libertadores de América, entonces va de la mano, y que han pasado grandes jugadores en ese equipo que es importante dentro de Argentina. Y pues bueno, Iván, ¿qué podremos decir? Por ejemplo, hablando ya un poquito específicamente del partido de mañana, Santos contra Palmeiras, pues la verdad, Palmeiras teniendo apenas un título, que fue en el 99, y Santos de Brasil que con 3 títulos en el 2011, el más reciente, y aquí veo un doblete, 62-63, yo creo, me parece que
La estrella ahí debió de haber sido Pelé. Entonces, estarán buscando una nueva oportunidad. Y pues bueno, Iván, tú lo acabas de decir muy bien. Se ve el dominio de los equipos. También me llama la atención, Iván, de que por ejemplo, desafortunadamente, equipos de Venezuela no tienen ninguna trascendencia. Equipos de ¿cómo se llama? De Ecuador, que nada más tienen poquitos con la liga, pero sí, eso es un reflejo de lo que vemos. Y bueno, con eso me parece, porque aquí deben estar en lista, pues están los equipos mexicanos, que llevo tres, me parece que ya estuvieron en semifinales. Hay tres subcampeonatos. Sí, que es Chivas, por eso, y Tigres. Que fueron finalistas, perdón. Sí, quedaron en segundo lugar, perdón. Sí, tres segundos lugares. Es correcto, entonces me parece que es importante, y yo sí estoy ilusionado de que vuelva a regresar México a la Copa Libertadores, que me parece le da muchísimo mejor desarrollo participar en la Copa Libertadores que, con todo respeto, que la Conca Champions. Pero me parece que es importante. Aquí veo un equipo peruano que también tiene un subcampeonato. Entonces, para redondear, mañana el partido me parece que va a ser entretenido, parejo. Y también decir que tanto Palmeiras con Santos, pues son equipos que tienen rivalidad. Sí, exactamente. Y ese que comentas, el equipo peruano, el Once Caldas, si mal no recuerdo. Es de Colombia. Perdón, o sea, es el equipo peruano de. Es que lo estás confundiendo, porque el Cienciano. Ah, sí, jugó sí. La Sudamericano. Sudamericano, tienes razón. La Sudamericano, que no hablamos de ese tema, que también era importante por lo que se llevó a cabo hace algunos días, pero no. Sí, no hubo oportunidad, razón, pero. Lo confundí, tienes razón. Una disculpa. Sí, el Cienciano de Cusco, en Perú. Uh-huh. Pero sí, hablar del Once Caldas de Colombia, que fue como una cenicienta, que le ganó la final de esa Copa Libertadores al Boca Juniors. Y con un argentino en el penales. Banco. Si me así recuerdo, es, entonces, el Patón Bauza, ¿no? El Patón Bauza, que para seguir haciendo mención. En el equipo de Once Caldas jugó Antonio de Nigris. Tano de Nigris, sí. Y que fuera. Entonces, no recuerdo si fuera campeón de esa Copa Libertadores. Con no, ellos. Después. No, de Nigris no estuvo ahí. De Nigris llegó un poquito después. Uh-huh. Y después de que había sido campeón. Te digo, lo recuerdo perfectamente porque le ganó el Boca Juniors por penales. Que estaba Bianchi con el Boca Juniors. Sí. Sí, y pues bueno, eso. Son cenicientas que se dan en ese tipo de torneos. Y me parece que el Once Caldas, también la Liga de Quito, en el 2008 también fue como una pequeña cenicienta. Y pues, por ejemplo, me llama la atención un equipo también importante de Argentina, como el San Lorenzo, que nada más tenga una copa. Sí. Y el San Lorenzo de Almagro. Argentinos y pues Juniors, bueno, ¿no? También que no ha Argentina sido un equipo no tiene de mucho palmarés. No, y tiene una copa en el 87. Uh-huh. Y pues bueno, el otro equipo, el Racing Club, una copa en el 67, me parece que también sí ya son equipos que se supone que por su historia deben de trascender, aunque ahí el que se lleva las palmas es Independiente, como lo vemos. Y pues bueno, en esta edición, un lugar atípico, una fecha típica y que nada más es a un juego, pues me parece que el Maracaná es el lugar perfecto para llevar una final brasileña. Así es, dos equipos brasileños, Sociedad Esportiva Palmeiras, nada más como datos, su valor en el mercado es de 95.5 millones de euros. Santos de Brasil, su valor en el mercado es de 54.7 millones de euros. Es decir,
que estos dos clubes, me quiero Luis, son en cuanto a fichajes o en cuanto a plantilla, son muy parecidos a los números que maneja la Liga Mexicana. Correcto. O sea, no de en alguna forma, y es lo que a veces es inexplicable, ¿no? O no sé si tú estés de acuerdo conmigo aquí, cómo es posible que equipos con plantillas en cuanto a números muy similares no puedan ser o no puedan trascender como lo trascienden los equipos brasileños. Sí, es correcto esto que estás mencionando, porque viéndolo en ese tipo de dimensión, pues estamos un poquito a la par, aunque la diferencia, me parece, del mexicano, con el brasileño es la cantidad de futbolistas que ellos desarrollan, que nosotros tenemos desafortunadamente esa limitante. Pero sí, en el tema monetario, pues está de una manera similar, pero también decir, Iván, que ¿qué podremos decir? Que muchas veces hay jugadores que son hasta más caros, ¿no?, que los de un equipo brasileño. Exactamente. Y ahí te vas, nada más para ir viendo el tema de las plantillas. Gabriel Verón, que es el jugador que vale más en la plantilla de Palmeiras, 18 años de edad y vale 25 millones de euros. Le sigue Gabriel Menino, que tiene 20 años y vale 10 millones de euros. Ahora, el detalle es, por ejemplo, Gabriel Menino tiene proyección a Europa y vale exactamente lo mismo que Jonathan el Cabecita Rodríguez, que es de proyección local. Ahí, desde ahí ya vemos el tema de la visión de las directivas, ¿no? Así es. Acaban de hacer una transferencia al Inter de al Milán, Gustavo Gómez, defensa central de 27 años, un paraguayo que costó 4.5 millones de euros. De ahí hay incorporaciones también, y el jugador que menos valor tiene es Alanciño, un medio ofensivo de 20 años de edad, que su valor promedio es de 100 mil euros. Estos valores no los inventamos nosotros, son valores hechos y justificados, usted lo puede corroborar en la página de Transfer Market, que es la página especializada en temas de fichajes del fútbol internacional. Ahora vamos rápidamente al tema de Santos, mi querido Luis, ya que jugador... Nada más para concluir el tema del Palmeiras, sí me gustaría, para que la gente se acordara de personajes importantes que participaron en ese equipo. A ver. Aquí estoy viendo, Iván. Rivaldo jugó en Palmeiras. Sí. Roberto Carlos jugó en Palmeiras, para que la gente lo recuerde. Luego, ¿te acuerdas de Ser Roberto? Ser Roberto, sí, cómo no. Ser Roberto también jugó en el Palmeiras. Luego, Ser Roberto que jugara la Copa Confederaciones en México. No, Confederaciones, así es, y que hasta gol metió. Sí. Y bueno, de su entrenador más emblemático es Luis Felipe Scolari. Así es, que llega a ser director técnico de Brasil y de Portugal. De Portugal, y bueno, el otro también famoso, un lateral, Denilson, que jugó en el Mundial del 94. Ah, sí, cómo no. Y lo estoy confirmando nada más, pero, pues el otro, Cafú, y el otro es la bestia Adriano. Ah, bueno, imagínate nada más qué clase de jugadores, ¿no? Entonces, nada más para que la gente recuerde lo que estamos hablando, de la calidad de equipo, o sea, no es con quien improvisado. Y ahorita hay un jugador que hay que, el que comentaste que hay que, ¿cómo se llama? Ponerle el ojo para mañana, que yo creo que puede hacer la diferencia. Así es. El equipo de Santos va pasando al rival, el jugador mejor posición monetaria es Caio Jorge, un delantero centro de 19 años, con un valor de 12 millones de euros. Después
Curiosamente le sigue un colombiano, un extremo izquierdo de 23 años, Jefferson Soteldo, con 8 millones de euros. Y de ahí nos vamos hacia el jugador que menos valor tiene en el mercado. Es un lateral derecho de nombre Cadu, de 18 años de edad, y que vale 50 mil euros. Y bueno, no creo que aquí, con el tema de Santos, no hay mayor referente en la historia de este club que Edson Arantes do Nascimento. Correcto, pero si me permites decir otros nombres para que la gente se recuerde. Sí, claro. Por supuesto, Pelé es la máxima estrella de referencia en Santos de Brasil, pero también que la gente recuerde, en el Santos de Brasil participó Neymar. Neymar. En algún momento, ¿te acuerdas que estuvo Diego y Robinho? Robinho, así es. Luego también está el que juega ahorita en el Real Madrid, Rodrigo. Luego también uno que estuvo en la selección que se llama Elano. Uh-huh. También el que de las figuras, un jugador que se llama Mariño, me parece que es de los jugadores a seguir para el día de mañana, como bien le dices, Diego. Y también para ahí nada más como previo cultural, y se los dejo ahí a los compañeros, Clever Pereira Boas participó en el Santos de Brasil. Clever Boas, el que fuera jugador de Veracruz, de Necaxa, de América. Así es. El de Tigres también, por ahí estuvo. Así es. Este jugador brasileño de muy buenas hechuras. Así es, entonces, pues son jugadores importantes que, bueno, yo comenté que puede ser que el equipo del Santos puede llevarse la Copa Libertadores para que llegue al Mundial de Clubes a Qatar, esperándolo, ahora sí que esperándolo los Tigres, porque ya sea el de Corea o el de México, porque los dos son Tigres. Así que el Santos va a esperar a los Tigres. El Santos va a esperar a los Tigres, exactamente. Entonces. Así es, entonces. Nada más, dos temas antes de ir cerrando este tema de la Copa Libertadores. La Conmebol ya decidió algunos, nada más son temas y datos curiosos. Usted va a ver el partido. El tema, primero, si usted desea ver el partido, en México la señal la tiene Claro Sport. Desde la fase final es los derechos de, para que no lo vea en otro lado ni lo escuche, véalo directamente en ahí lo puede ver igualmente en la plataforma, página YouTube. Desde YouTube en la página de Claro Sports, ahí también lo puede ver, o también que tienen sistema de, no, y que tiene sistema de cable con Claro, ahí también sale en Claro Sports. Así es, ahí lo puede ver usted. Y no es por no es gol, pero creo que todo el mundo va a querer ver el partido mañana a 3 de la tarde, hora del centro de México. 2 de la tarde. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Ah, sí, pues es 5 de la tarde, hora de Brasil, son 3 horas. Ah, yeah. 3 horas menos en México. Usted va a ver en la transmisión, del lado izquierdo va a aparecer el equipo de Palmeiras, del lado derecho Santos. Palmeiras hará las veces de local el día de mañana. Habrá hasta 12 jugadores suplentes en los bancos. Y en caso de que haya empate en los 90 minutos, habrá dos tiempos extras de 15 minutos. Y si persiste el empate, habrá tanda de penales. Se repartirán 85 medallas, hasta 85 medallas para cada plantel, pero solamente podrán pasar 32. Es decir, que están incluidos utileros, de staff, directivos, jugadores de primer equipo, suplentes y algunos otros por ahí que puedan alcanzar esta medalla. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema, el tema de las apuestas. Recuerde que aquí solamente es un tema informativo, nosotros no le estamos diciendo que apueste, pero Palmeiras tiene más 120 en el en la apuesta, el empate va a más 220
y el equipo de Santos tiene más 245. Palmeiras es favorito, mi querido Luis. Es favorito, pero no tan favorito. O sea, que es de los partidos abiertos, me parece. Hablando de momios, es de los partidos abiertos porque, como los tres tienen más, puede causar que cualquier cosa. No es seguro el triunfo del Palmeiras. No, es ligeramente favorito, tú lo acabas de decir. Así es. E incluso, digo, ya sabemos que en el tema de apuestas, conforme van avanzando los minutos, puede ir cambiando el momio. El momio. Entonces, esto quiere decir que la tendencia se puede ver reflejada hacia Santos en algún momento. Es correcto. En algún momento del juego. Entonces, digo, pero ya en el tema futbolístico, por lo que se ve, ¿cómo está mi querido Luis? ¿A quién ves tú como campeón de la Copa Libertadores? Al Santos, ya te lo comenté. ¿Por algún marcador? Yo creo que por un 1-0, 2-0 máximo. Ok, nada más para que usted vaya viendo cómo está la cosa ahorita en el campeonato brasileiro. Palmeiras es quinto actualmente de la clasificación. Han pasado 32 fechas, lleva 52 puntos, y el equipo de Santos tiene 45 puntos y va en décima posición. Así es que el equipo de Santos podría no participar. Son referencias. Sí, es para un tema de referencia para mañana. Por lo que le digo, es una posibilidad de que Santos no pueda participar en la Copa Libertadores del año que viene por su posición en la tabla. Y Palmeiras, pues está ahí moviéndole un poco. Entonces, vamos a ver. Yo creo que, digo, yo también lo había comentado, te acordarás, Luis, la vez pasada. Veo favorito al equipo de Palmeiras para el día de mañana. Así es que ya el próximo lunes estaremos dando cuenta de este encuentro de la Copa Libertadores de América, mi querido Luis. Vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro. Ya mañana se define para que hagan el viaje, me parece, los ganadores a Qatar y empezar a llegar con lo justo a este Mundial de Clubes. Y pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro sin público. Yo creo que van a tener un poquito de control, más de mantener todo el control. Y bueno, habrá que esperar el desarrollo de las acciones ya mañana para obtener un ganador de la Copa Libertadores. Exactamente, así es. El día de mañana, ya recordar nuevamente, 2 de la tarde, hora del Centro de México, en esta final. No sé qué tanto, mi querido Luis, está repercutiendo, ¿no? El tema de poder ver la final, a diferencia de poder, digo, sabemos que también el tema en Brasil del fútbol es un tema muy importante, muchísima pasión, pero siento que no es lo mismo si hubiera llegado alguno de los dos clubes argentinos, tanto Boca Juniors como River Plate. Sí, no, el foco es muchísimo más diferente que si hubiera estado uno de los argentinos por la pasión que genera, pero muchas veces ha pasado así, que llegan dos equipos que no son tan populares como Boca y River, que ellos se llevan todos los reflectores, todo el espectáculo, pero al final de cuentas tienes oportunidad y pues van a tener que hacer su esfuerzo y que gane el mejor. Yo digo que Santos, pero Palmeiras no se puede quedar atrás. Correcto, mi querido Luis, ahí está. Vámonos ya con temas de carácter, vamos a seguir con el carácter internacional para después recaer en el tema nacional. Y es que en el tema de tenis, mi querido Luis, el día de hoy se sigue desarrollando el torneo ITF en los Estados Unidos, y la mexicana Ana Sofía Sánchez avanza con un apabullante score, 6-0 y 6-1 sobre Connie Perry, a las semifinales de este torneo ITF Estados Unidos 01A.
Ana Sofía, mi querido Luis, está retomando confianza. ¿Crees que pueda estar ya en cierto momento como en el foco, como lo fue o como lo está haciendo actualmente Renato Zarazúa? No, porque nada más nosotros que estamos en este tema, en este bagaje, somos los que estamos dando cuenta de estas situaciones y que somos referencias para que la gente vea lo que sucede en el deporte nacional e internacional. Pero bueno, si no es por esto, no estaría la gente enterada de lo que está sucediendo. Desafortunadamente, Ana Sofía Sánchez no es una tenista mediática como Renata Zarazúa, por lo que se suscitó, y también influye mucho su apellido, por eso tiene esos reflectores. Pero bueno, a mí me da gusto que otra tenista mexicana pueda desarrollarse de esa manera, y que aquí la palabra clave, Iván, es regularidad y consistencia. Entonces eso me parece que es lo que deben de seguir generando para que se hable de ellas. Yo estoy observando, ya más bien observé que ya le están empezando a hacer publicidad ahí la mía de Renata Zarazúa para el torneo de Zapopan. Me parece que ese es el bueno, ahí es donde tienen que dar todo por el todo. Pero sí, que estos torneos, como te dije, que les funciona, les sirven para poder tomar ese ritmo que se requiere, pues son importantes. Nada más que desafortunadamente a Zarazúa no se le están dando las cosas. Entonces, me parece que esa presión es la que tiene Renata, y ahí es donde la veremos para ver de qué está hecha. Y pues bueno, como te lo repito, Ana Sofía Sánchez, veremos cómo se desarrollan las semifinales. Y bueno, ojalá le ayude mucho este torneo para su confianza y para obtener algunos puntos. Sí, el tema de la confianza es fundamental, obviamente, para poder ir escalando en esto del tenis, que sin lugar a dudas va también mucho en el tema mental. Sin lugar a dudas, es un tema indispensable en este deporte, en el antiguo deporte llamado blanco. Así es que bueno, Ana Sofía Sánchez estará ya avanzando el día de mañana a las semifinales. Estará enfrentando a Irene Burillo a las 11:30 de la mañana, hora de México. Ya estaremos dando cuenta también a través de nuestras redes qué es lo que pasa con la mexicana. Y bueno, temas allá en Australia, mi querido Luis, también comentábamos, ¿no?, lo que estaba pasando fuera ya de previo, mejor dicho, a lo que es la ATP Cup, y a una semana de que se venga el Abierto de Australia. Ayer comentábamos, ¿no?, que estaba jugando Naomi Osaka ante Serena Williams, pero también jugó Rafael Nadal ante Dominic Thiem. Y un partido entretenido donde Rafael Nadal se impuso en dos sets al tenista austriaco, Rafael Nadal mostró esa potencia, contundencia, esos golpes que lo hemos visto que hace para poder empezar a lograr triunfos importantes, y eso es lo que genera esta confianza. Yo creo que se vieron bien los dos jugadores, los saques, los disparos, los puntos, y entonces son cosas importantes para que el tenis empiece a tomar ese ritmo que se requiere. Yo creo que el torneo de esta Copa del ATP va a ser muy buena, porque va a ayudar de una manera muy útil para que todos los jugadores empiecen como que a distensarse después de todos estos torneos que hubo el año pasado que pudieron lograr. Y pues bueno, me parece que empieza la carrera por este torneo tan atípico. Me parece que vamos a ver cómo se desarrollan las acciones. Y bueno, lo que yo estoy sorprendido, y que no hemos escuchado algo extra al tenis, es cómo vimos esa sede pletórica llena, sin ningún problema, sin la sana distancia. O sea, ya con esta normalidad que, como dijimos, es una luz de esperanza, que bueno, ojalá en Australia podamos ver
igualmente un desarrollo de esa manera, o sea, en estos torneos, para ver cómo va el comportamiento. Entonces eso, me parece que eso es lo más destacado. Sí, es parte de lo destacado, ¿no? Parte de lo destacado allá en Australia. Y como comentamos desde ayer, el tema es de que ya se está generando pues una pequeña luz, ¿no? Como lo dijimos ayer. Ojalá y esto sea aliciente para los torneos, y no tanto en Australia o en el otro continente, sino en América, que es la parte ahora crucial de la pandemia, donde se está dando la mayor cantidad de contagios. Y entonces eso ahí es donde creo que va a provocar muchos temas todavía en el calendario de la ATP y de la WTA para las siguientes 7 semanas, después de lo que ya se ha anunciado en la primera parte del tour. Entonces, y híjole, yo todavía tengo mis reservas, ¿eh? Yo ahorita me empieza a surgir una pregunta. Me parece ahorita que estamos viviendo aquí en nuestro país y en Estados Unidos, ese desfase que siempre ha pasado con el tema del otro continente y de otros continentes, como es Asia, Europa, mismo Oceanía, que aquí en de este lado del mundo llegan las cosas más tarde o pasan las cosas más tarde. Pues no lo sé por qué, ¿no? No sé por qué. Y me refiero a un tema que también es en Estados Unidos, que según es potencia y lo que representa, pero por ejemplo, vemos ese comportamiento de Oceanía en Europa también, o sea, también tiene su confinamiento, ha habido problemas, pero ya no escuchamos sí tanto, tan severo, uh-huh, como aquí ahorita de este lado del mundo. Entonces, a eso me refiero. Sí, sí. Es una incógnita, ¿no? Sí, sigue siendo incógnita. Sigue siendo incógnita y bueno, a final de cuentas esperamos que todo se dé de buena forma para lo que viene en el futuro. Y bueno, vámonos ya pasando de lo internacional a temas nacionales. Recordar solamente que, vimos ya el día de hoy en el Estadio Kraken gente, público, y esto da pie también a que el próximo domingo, abra las puertas el estadio Teodoro Mariscal allá en Mazatlán, Sinaloa, de cara a lo que es la Serie del Caribe 2021. Habrá gente ahí, mi querido Luis. Desgraciadamente, pues parece que no se ha comprendido mucho todavía el tema de estarse guardando en casa, de no asistir a este tipo de eventos masivos. Y lo peor todavía es de que los abonos para la serie completa, para todos los partidos de la Serie del Caribe, van desde los 37,000 hasta los 57,000 pesos. O sea, es una locura lo que está pasando. Por encima de no respetar la cuarentena, todavía gastar una muy buena cantidad de dinero para asistir al evento. Es obvio que eso que estás diciendo es una locura, de que estén, no tuya, sino de que estén proyectando ese tipo de cuestiones de boletajes cuando sabemos que la gente ni el dinero debe de tener para poder gastar en una serie que es importante, pero que no, yo no gastaría esa situación por todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Y pues bueno, que haya apertura en el estadio, sí está bien, con el aforo limitado, pero al final de cuentas yo creo que eso sí no se me hace correcto. Entonces vamos a ver cómo se va a desarrollar. Yo no he escuchado que si ya llegaron todas las franelas para acá, para nuestro país. Y pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta Serie del Caribe, que estaba viendo en unas noticias que es la tercera vez que le entregan a México la sede en tan poquito tiempo. Sí, exactamente, sobre todo por el tema del estadio de Mazatlán, ¿no? Que también es nuevo, es un estadio que querían estrenar, y de esta forma, ¿no? Es la forma en cómo lo van a estrenar bajo esta situación. Están aprovechando. Sí, se están aprovechando, ¿no? La organización de la Serie del Caribe se está aprovechando de la situación para hacer este evento. Ahora, el otro tema es
En la Liga Mexicana del Pacífico todavía ni siquiera hay campeón. La serie va No. 3-2, va 3-2 a favor de Tomateros de Culiacán sobre Así es. Hermosillo. Mañana es el juego 6 y en dado caso de que el día de mañana se empate, el juego 7 es el sábado y México tendría que jugar el domingo el partido inaugural. Entonces, imagínate, o sea, hay tema todavía complicado. Y está muy junto, ¿no? Está muy pegado todo el Está bien tema de. Sí, justito. muy justito el tiempo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y como tú lo dices, no se han dado todavía noticias de que estén llegando ya los equipos. Posiblemente entre Así es. mañana y el domingo todavía por la mañana lleguen algunos. Pero bueno, ya el tema es complicado. Y para el tema estudiantil, otro tema que no lo veo muy favorable es de que. Y se anuncia ya nuevamente y se confirma el tema de Chengdu como la sede de los de la Universidad Mundial para este 2021, donde el día de hoy estamos cumpliendo ya, o estamos a 200 días de poder ver este evento que se va a realizar en el mes de agosto, del 18 al 29, donde se busca que estén cerca de 10.000 atletas en 18 diferentes disciplinas. El tema, mi querido Luis, es, amigos, pues en México no hubo Universiada 2020. ¿Cómo va a ser la selección de estos atletas? El otro tema es, ¿habrá Universiada 2021? ¿El presidente del Conde te dejará listo el camino para poder realizar esta universidad, o qué va a pasar? Sí, son muchas incógnitas que se van a empezar a desarrollar porque, como bien lo dices, no hubo competencias, no hubo universidades, no hubo ese. ¿Te acuerdas que yo hablaba desde hace varios meses de los famosos procesos? Entonces, esos procesos que son claves, que por ejemplo, no por ejemplo, sino que se truncaron en todo, en toda la sede, en todos los estados. Aquí en México, y pues bueno, como yo lo comenté, se truncaron pues competencias importantes y atletas que tenían unas posibilidades muy grandes. Por ejemplo, como en todos lados, donde se tiene más éxito es en los clavados, en la natación, en el taekwondo, híjole, no sé en qué otras disciplinas. A lo mejor en boxeo o alguna cuestión así, pero sí, a mí lo que más me llama la atención, porque hace algunos días nos enteramos de que el presidente del Conde quiere buscar un cargo de elección popular, entonces el Conde se va a quedar en un stand-by, sí o sí, por el tema de su elección. Si gana o si pierde, pues eso ya estamos hablando de futuro, pero imagínate. Escuchar de que quieren que sigue en pie, más bien que está en pie la Universidad Mundial, me parece que es algo importante. Y bueno, otro tema, Iván, que también veo hasta cuándo se va a manifestar la CONADE en estos temas, en competencias, eso vemos que no ha habido nada, porque también la CONADE es fundamental el apoyo para el tema de los atletas. Sí, exactamente. Y más porque ahorita que lo estás remarcando, y hubo una situación que sí llamó mucho la atención el día de hoy con respecto a lo que dices. Y lo puede usted visualizar en el timeline de Twitter de la CONADE, que se está brindando para apoyo para realizar la edición 61 del Abierto Mexicano de Golf, del 22 al 28 de marzo en Mazatlán, Sinaloa, evento del PGA Tour. ¿Eso qué? Exactamente, ¿no? O sea, ¿eso qué? No hay descripción para hablar de esto, ¿no? Cuando todavía no se pronuncia la misma gente de la CONADE para ver el tema de cómo va a ser el proceso de apoyo para los atletas de cara al Mundial y ahora ya más, sobre todo de este proceso de cara a la Universidad Mundial.
Sí, tienes toda la razón. Son de las cosas que no entendemos que sucedan y que ese tipo de manifestaciones, en vez de abonar, me parece que son en detrimento de la directora y de la misma institución. Entonces, a mí me parece que en estos momentos estamos hablando de un tema de desorden, me parece, Iván, de que no hay como que estén así bien, ¿cómo se dice? Bien firmes en el puesto sobre el rumbo que se quiere llevar a cabo para poder empezar a tener certeza en todo ese tipo de cosas. ¿Y a qué me refiero, Iván? Universidad, o sea, lo que conocemos, ¿no? Como el tema de los eventos. Eventos, asociación, federaciones, perdón, el tema de la infraestructura, que también es importante, el tema de la del famoso SINADE, ¿no? Del trabajo conjunto con los demás institutos. Me parece que estamos viendo, pues como que está pasando así, se está yendo como por inercia, ¿no? El trabajo, pero no se están viendo casi nada de resultados. Sí, tal cual lo dices, tal cual lo dices. Ojalá que las cosas cambien, porque sí, o sea, esto que estamos comentando, pues van a repercutir en el tema de las medallas que pueda conseguir el equipo mexicano, o mejor dicho, las plazas que todavía puede conseguir el La equipo plaza. mexicano hacia esta justa internacional. Pero bueno, ya esperemos que haya una respuesta por parte de la jerarca de la que maneja el deporte en nuestro país. Y bueno, ya vámonos, Miguel Luis, con el último tema del día. Mazatlán recibiendo al equipo de los Tuzos de Pachuca. Buen partido de fútbol que se vio allá en el estadio de Mazatlán. 1-0 el equipo hoy rojo de Sinaloa. Fernando Aristeguieta en una media vuelta tras una buena jugada de Camilo Zambeso, ahí dejando el balón Óscar Ustari, y bueno, una muy buena volea que le da 3 puntos al equipo de Mazatlán. Pachuca está tomando una actitud intermitente a lo largo del torneo, mi querido Luis. Partido bien, un partido malo, un partido regular, es muy intermitente. Y el equipo de Mazatlán, pues a lo Tomás Boy, lo que se encuentra lo aprovecha. Y como dices, entonces más voy con una que tiene, aprovecha. Por eso es muy extraño muchas veces cómo se llevan a cabo estas situaciones con el buen Tomás Boy, pero bueno, con eso justito le alcanza para poder llegar al triunfo. Como tú bien lo comentas, ese gol antes de acabarse el primer tiempo es lo que marca la diferencia. Y bueno, ¿qué podemos comentar del equipo de los Tuzos, Iván? Me parece que no tienen malos jugadores, tienen una buena plantilla, pero ¿cómo podremos señalar que no están teniendo ese dinamismo, esa cohesión para poder empezar a tener resultados importantes? Entonces, a mí me parece que eso le va a generar muchos ¿cómo se llama? Muchos problemas, Iván. Yo creo que no les va a alcanzar ni para el tema del repechaje, porque están teniendo una temporada para el olvido y pues bueno, desafortunadamente no tiene, como te digo, no tiene malos jugadores, pero no le ayudan. Y este entrenador, el Pezzolano, yo nunca lo había escuchado y no se me hace bueno. Creo que no tenía esa cohesión. Y el Pachuca, desafortunadamente, porque conozco su institución, conozco su infraestructura, conozco su estadio, y no se merecen tener eso, la verdad. Son una buena institución que apuestan por el fútbol. Y bueno, me parece que ahorita sí están pasando por un bache enorme, ¿eh? Sí, así es. Y sobre todo el tema de que tienen jugadores que ya no deberían estar ahí. Caso concreto, por ejemplo, Pachuca de Roberto Nurse,
tiene jugadores todavía de muchísimo mejor nivel, de muchísimo mayor calidad, que podrían tener una posición en Pachuca. Y el Burrito Hernández, que había sido titular en torneos anteriores, hoy ha perdido esa titularidad, también ha caído en ese bache el jugador de los Tuzos, que hoy estuvo en la banca. Y bueno, decir, ¿no?, del equipo de Mazatlán, como tú lo comentas, lo hemos dicho aquí, pues ha tenido esa fortuna de que la que se encuentra, pues esa la aprovecha, y hoy así fue, al más puro estilo de Tomás Boy, un entrenador que así ha sido durante toda su carrera, y que más, pues vamos a esperar lo que dice hoy en la conferencia de prensa, porque siempre... Vamos a esperar. También ahí. A ver si quedó conforme. Exactamente, a ver si quedó conforme. Y bueno, hablar de que hoy ganó por errores del Pachuca, ¿no? Que ya te acuerdas que dijo que Pumas vivía del error. Ahora también él gana a base de los errores del rival. Así es. Pero pues bueno, se le ayuda, la verdad, este triunfo, aunque sea por la mínima, le ayuda a cruzar un oxígeno puro para poder seguir desarrollando esta temporada que va a tener muchísimos problemas, pero bueno, me parece que si de local saca estos puntos, pueden ser los necesarios para poder tener algo, pero a final de cuentas, a mí sí me llama la atención el tema del Pachuca. Yo no sé qué va a suceder, hasta cuánto van a aguantar este técnico, porque estamos en la 4, 5, 6 y ya no más, porque les puede costar muchísimo. Sí, hay que recordar, ¿no?, que este torneo, al igual que el anterior, vas a ir viendo, ¿no?, más o menos en qué fecha ya te vas a ir colando a la fiesta, los cuatro primeros avanzando a la primera fase de manera directa a los cuartos de final, y los otros 8 a la reclasificación. Entonces, desde, como tú dices, a la fecha 6, ya 7 más o menos, que es prácticamente la mitad. Ah, se pierde la paciencia. Exactamente, se pierde la paciencia y ya se va viendo la forma en que los equipos se van a mostrar de cara a la liguilla. Así es que bueno, mi querido Luis, yo creo que algún otro tema más que se nos quede en el tintero. Pues hay varios, pero no sé, ahí ya para la próxima semana. Ah, bueno, entonces ya quiere descansar, porque es fin de semana. Sí, ya. Mañana tenemos boxeo, mañana empieza el box, ¿no? Sí, todavía no van a ser las peleas buenas, las buenas van a empezar el 6 de febrero. La próxima semana, que ya esta semana, sí, a partir de lunes, se empiezan a dar ya las buenas, los buenos entres, los comentarios, el pesaje, sí, ya. Toda la próxima semana. Todo el protocolo que se requiere. Estaremos hablando de boxeo. Pues mi querido Luis, hemos completado una semana más. Vámonos. Muchas gracias, Iván. Vámonos ya, hay que descansar ya. Fue una semana importante, que hicimos análisis muy importantes. Y bueno, gracias a toda la gente que se conectó este día. La verdad, estoy muy contento, muy agradecido. Y nos veremos la próxima semana. Así es, muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros esta semana por aguantarnos. Esta semana fue un poquito dura en cuestión de los horarios, porque mucho fútbol, teníamos que esperar a los resultados. Pero bueno, siempre con el gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Iván Navarro, Luis Arturo Cornejo también. Se despide de ustedes, que tenga una excelente noche, un excelente fin de semana. Pásenla bien, fin de semana largo, el lunes muchos no trabajan. Nosotros aquí tendremos una cita a 10:30 de la noche para seguir hablando de deporte. Pásenla bien, nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.